ikasaldi hau antolatzeko. Necesito hacer una introducción muy necesaria debido a la hispanización, esa guerra de cuarta generación, no utiliza armas convencionales sino tecnotrónicas, que lo que pretende es alterar la memoria histórica de los vascos del siglo XXI. Tengo por costumbre hacerlo así en todas mis intervenciones. Pido disculpas por ello. Conforme a los resultados de investigaciones arqueológicas tan precisas como la realizada en el yacimiento de Urtiaga en Deva, Guipúzcoa, por don José Miguel de Barandiarán y don Telesforo de Aranzadi, verificando la evolución craneal del Basión, lo más sensato es asumir que los vascos son una evolución del hombre de Cromañón desarrollado en la cordillera pirenaica y sus inmediaciones. Debemos resaltar que aquella sociedad no solo consiguió, me he saltado un poquito, me estoy refiriendo a lo posterior, a la cultura que denominan los arqueólogos del vaso campaniforme. Esa sociedad consiguió no solo un gran desarrollo tecnológico, económico y artístico, sino que mantuvo un idioma original no indoario y con grafía propia. Sin embargo, no fueron pocos los aborígenes pirenaicos, si no, no estaríamos nosotros aquí, que no aceptaron la civilización indoaria, que se negaron a fornicar con sus familiares para preservar la raza, que no quisieron asesinar al padre para quedarse con la panadería, que no accedieron a mentir ni traicionar familiares y amigos para beneficiarse, que no disfrutaron en coliseos viendo morir seres humanos, que no aceptaron vomitar para seguir disfrutando del placer gastronómico, que no se sintieron honrados por el hecho de que un señor fuese el primero en yacer con sus esposas la prima noche, y en definitiva no consintieron vivir de la guerra ni del sometimiento de seres humanos. Pasemos a las perspectivas arqueológicas y documentales. En el variado, numeroso y precioso arte ibérico son muy pocos los ejemplares de manos localizados en las numerosísimas investigaciones ya realizadas. Desconozco si la exquisita estela conservada en el Museo de Binéfar, procedente del yacimiento La Víspera de Tamarite en Huesca, desconozco, pero sí se ve perfectamente, y lo veis en la grafía que acompaña la ponencia, cinco manos talladas exquisitamente, ¿verdad? Pero no sé si es una ofrenda de manos enemigas al dios ibérico Neitin, como sugiere Díaz Montejano, por ejemplo, traduciendo el texto ibérico que contiene de esta exquisita estela de Binéfar, a partir de lenguas altaico-túrquicas, como que han sido ofrecidas o entregadas al dios Neitin. En la ficha del catálogo del Ministerio de Cultura del Reino de España, la traducción de Antonio de la Guardia Sánchez, me refiero a la traducción del texto ibérico de esta estela de Binéfar, que es exquisita, a partir del Escuara, es la puerta grande del cielo, en los prados de los llanos y en las laderas del Gran Valle está Neitin. Bueno, el relato iconográfico de la estela 1 del Palau, en Alcañiz, sin contexto arqueológico, porque son una serie de piedras que aparecieron en los muros que la gente utilizaba para sus construcciones, la gente del pueblo, es decir, vemos perfectamente que corrobora el hábito guerrero de la otra estela anterior, la de Binéfar, una exquisitamente tallada, como lo podéis ver en la fotografía, y la otra muy toscamente. Pero ¿qué es lo que vemos? Una mano tallada, un guerrero y otro abajo con las manos amputadas. No quiero entrar en polémicas infructuosas, pero la costumbre de amputar manos a los enemigos está perfectamente documentada entre los iberos. En la conquista de Selinunte por los cartagineses, que es del año 400 antes de Cristo, bastante antes que el bronce de Ascoli, se describe cómo los iberos tenían a honra
en sus cinturones llevar las manos amputadas y en las picas de sus lanzas las cabezas de los enemigos. Estrabón, Diodoro Sículo y otros, con la salvedad de que, por ejemplo, Sículo dice que los iberos, pero estamos hablando del siglo V, estamos hablando de Sicilia, pues el Inuit está en Sicilia, aprendieron esa costumbre de los romanos. Sí sabemos que aquí diferentes ¿cómo se dice? Jefes romanos, por ejemplo, según Apiano, Quinto Fabio Máximo Serviliano, cortó las manos a los partidarios del Buruzagui con Nova el año 141. Y Escipión hizo lo mismo con 400 gudaris de Lutia Luzaga, que está en Guadalajara, que apoyaron a la Guintari Garaitarra, o sea, de Numancia, Retógenes. Diodoro Sículo nos da otras informaciones y quiero recordar, por favor, ya que estamos entre estudiosos y se supone que tenemos una metodología científica, Pierre Moret creo que es el mejor especialista en lo que llamamos los clásicos. ¿Y qué nos dice Pierre Moret, que es un gran especialista? El filtro ideológico, palabras textuales, el filtro ideológico y literario de historiadores como Polibio y Livio tiene un poder de difracción, o mejor dicho, de distorsión muy fuerte. Así que ruego, porque soy antropólogo, pero me toca utilizar la etnología documental, ruego a los que utilizan los documentos que tengan en cuenta a estos especialistas, lo mismo que voy a hacer otros ruegos posteriores, porque quiero y creo firmemente que los que estamos aquí y otros muchos vamos buscando la verdad. En el ámbito competencial de la antropología histórica verificamos hábitos vinculados a las amputaciones entre pueblos guerreros. El rey de Bélgica tiene muchas fotografías con niños del Congo con las manos amputadas. Y el rey de Bélgica es del siglo XX. Pero esta costumbre muy civilizada de cortar no solo manos, sino otros elementos, no solamente es una cuestión de esta zona. Y me estoy refiriendo porque según los arqueólogos de Aranzadi, y según se ha mencionado aquí por Tomás, el poblado, o el pueblo, o la villa, o como quiera llamarse, de Iruregui fue asolado, es decir, fue destruido violentamente. Como tenemos muchísima documentación vinculada con los iberos, sobre todo con los ilérgetes, sabemos que había un elemento que adoraban los romanos y cartagineses, que la devoción ibérica. La devoción ibérica es llevar hasta la muerte propia la defensa del que les había asalariado. Esto es totalmente antivasco. Catalogar, con perdón, Tomás, a los 96 jinetes del bronce de Ascoli como vascos es una aberración antropológica. La lingüística, efectivamente, al ver los nombres y al ver los lugares de procedencia, que son unos cuantos pueblos más aparte de Egea y sobre todo Zaragoza, dirían son vascos, son vascos, como diríamos López de Aguirre, es vasco, por el apellido. Zamácola también era vasco. ¿Y cómo se comportó? Esa es nuestra diferencia. Eso es lo que ruego a los arqueólogos, a los historiadores y a los filólogos que tengan en cuenta la antropología, entre otras cosas porque está vivo. Esto, decimos, está vivo. Bien, centrémonos un poco, por favor. Colgar manos en las entradas de las viviendas era una costumbre ibérica de salutación benéfica, que es lo que parece difundirse hasta ahora de la famosa mano de Iruregui. Estamos viendo y estamos hablando siglos de tradición por parte de los iberos de cortar manos. Y sabemos también, porque somos testigos, porque somos descendientes, de que no todo el mundo hacía lo mismo. Y lo sabemos también arqueológicamente. Porque las téseras, por ejemplo la de Luzaga, es una hermosísima pieza de bronce con dos manos que la tenéis ahí, entrelazadas así, con un texto ibérico. Y sabemos, porque los propios romanos
hablan de que los iberos tenían costumbres de hacerse ofrendas de mancomunidades entre las poblaciones, en definitiva, ¿qué tenemos? Una gente que hacía una cosa y otra gente que hacía otra. Estos de Irulegui, para mí, visto que en un contexto bélico fueron asolados, creo que olvidaron uno de los elementos muy importantes que están en nuestro guisavidea, que es, entre parientes y hermanos, no meter las manos. En contraposición a las amputaciones, vamos a entrar a hacer una pequeña ojeada en la antropología actual. En contraposición a las amputaciones de los civilizados, podemos ver hoy en día, pero o sea, a cada rato, quiero decir, entre los vascos, danzas tradicionales en las que los participantes se toman de las manos. Destaquemos la escalejira, porque no son danzas complicadas. No necesitas ni tener un gran oído musical, ni ser un coreógrafo experto. Pero ¿qué es lo que haces? Disfrutar. Disfrutar. ¿Cómo disfrutas? En sociedad. Esto no es ninguna tontería. Vayan ustedes a cualquiera de las grandes celebraciones que se hacen en Europa con cerveza y con otros elementos y van a ver ustedes que todas están financiadas y tienen montones de grupos que les llaman dinamizadores. Aquí le llamamos las peñas de Pablo. Esto es cultura. Aquí hay una cultura que dice, coño, yo quiero bailar y me da igual que sea hembra que sea varón o no en la escalera. Bien, este es un dato antropológico para decir, mire usted, los que se dedicaban a cortar manos, a cortar cabezas y a lucirlas y a cobrar por ello, pues hoy en día, no hace mucho sí lo hicieron, ¿eh? En 1966 se lo hicieron. En tres meses, 3.452 personas, que yo sepa, Tomás, igual me puedes corregir, puntualizar, hasta ahora creo que son el número de personas con nombres y apellidos que están censadas en Navarra. Pero bueno, en el contexto cultural, porque estamos hablando de antropología, la mano en el contexto cultural vasco tiene tanta importancia que ha sido capaz de definir el gentilicio. Euskaldunak o eskualdunak está relacionado con la mano y es el nombre que los aborígenes pirenaicos se dan a sí mismos. Esto creo que tiene importancia que le echemos una ojeada, porque que un pueblo se denomine a sí mismo de ese modo. Y estamos hablando de manos. El término escuara, voy a ser muy breve, porque esto ya lo he publicado en otras cosas, y los que me conocéis, pues me lo habéis oído más de una vez. Escu ara. Escu es mano, y ara es modo o manera. El modo o la manera de la mano, eso es escuara, el idioma. Pero escu al dunak son tres elementos. Escu mano, al significa poder, ¿no? Y dunak los que tienen. Los que tienen el poder en la mano, voy a cortar aquí. Pero sí quiero dejar constancia que la mano ha tenido tanta importancia en nuestra cultura que ha sido capaz de darles nuestro gentilicio, que no quiere decir que haya sido la única connotación, porque según las épocas, las personas cambiamos en nuestros hábitos. El auguru que llaman vasco, pues, coño, yo digo, miren, en Asturias, mejor dicho, hay muchísimos más que en toda Guipúzcoa, Vizcaya y Álava juntos. Antiguos, me refiero. Más de algunos. Pero no me voy a extender. En lo que quiero centrar es que la mano, desde las pinturas rupestres, cuando se plasmaban así y había animales alrededor, y ahí las manos. Desde aquella lejana época, la mano ha tenido una función en todo el mundo, porque esas pinturas rupestres están en todo el mundo. Solo que aquí ha seguido y ha dado a este pueblo su nombre. ¿Por qué? Porque escu es sinónimo de trabajo. Y el trabajo ha sido uno de los grandes pilares del pueblo vasco. Y esto que a vosotros os parecerá elemental, yo que he vivido muchísimos años en América, he tenido muchos testimonios de personas, de piaches, de chamanes y de servidores de sacerdotes de origen africano, que decían, no, el trabajo no puede ser bueno, compadre. ¿Por qué? El blanco no se lo habría dejado al negro. Esto es una concepción cultural. Sí, sí, sé que es un chiste, pero es que es una concepción cultural, porque nosotros tenemos la inmensa suerte de saber que trabajando podemos salir adelante.
Y eso en muchas zonas, y aquí hay alguna persona sudamericana también que lo puede confirmar, si no tienes palanca no te sirve de nada ser buen cirujano. Yo te pongo de director del hospital, porque cuando te mande 2.000 inyectadoras, tú vas a decir que te he mandado 20.000, etc. Vamos a seguir con esto porque creo que tiene importancia. No voy a leer, pero lo podéis leer en la ponencia, 48 nombres en los que, o sea, aparte de Euskalduna, 48 nombres en los que interviene el término ESCU. Sobre todo ESCUBIDEA, que no sé por qué, mucha gente interesante y de estudio, que lo cambia por ZUZENBIDEA. Y yo me quedo atónito, porque ESCUBIDEA significa los caminos de la mano, pero significa derechos sociales. Volvamos a cambiar de escenario y lleguemos a Venezuela. Yo en Venezuela, en el estado Barinas, por ejemplo, me encontré con muchos documentos que hablaban. Se hizo la negociación con palabra de vasco. Palabra de vasco. Venta de ganado, sobre todo. Venta de ganado, venta de fanegas de tabaco, sobre todo. ¿Y esto qué es? Y claro, los de allí no sabían. Yo dije, yo os voy a decir lo que es. Lo de palabra de vasco. Es tú y tú llegáis a un acuerdo comercial. Tú buscas un testigo o dos y tú uno o dos. Os dais la mano en presencia de los testigos, listo. No hace falta más. Eso es hacer un trato económico con palabra de vasco, que todavía los tratantes y ganaderos y baserritanos lo suelen hacer. Ta, 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 ta. Cuando se dan la mano, incluso los gitanos, cuando se da la mano es el punto culminante. Esto es antropología actual. Lo mismo que es antropología que Tomás conoce perfectamente y habrá asistido más de una vez que yo. Pero, aunque tuvo antecedentes, la Carta de Paz del 16 de octubre de 1375 ha dicho Carta de Paz. Porque ahora lo llaman tributo de las tres vacas. Digo, o sea, los que escribieron esto eran idiotas. Pero vais a ver más. ¿Porque han cambiado el nombre? Bien. Carta de Paz es la que sigue ratificándose 648 años entre los valles de Roncal y Baguetú. En el preámbulo consta que se reunieron en Ansó los procuradores de los concejos roncaleses y de Baguetú y hombres buenos de Ansó. Sancho García era, al parecer, digamos, el alcalde o el que llevó el presidente del tribunal, y cinco vecinos que les llaman amigables componedores. Se llegó a un acuerdo y estaban presentes, entre otros, los hombres buenos de Xiberúa Sola. Esto lo resalto, ¿por qué? Porque ya había jueces, había tribunales, había fueros, había obispos, y me vais a permitir que diga la expresión, la madre que los parió. Pero esta gente, como dicen algunos de Francia y otros dicen de España, se fueron donde ellos. ¿Y por qué viene este asunto? Porque ¿cómo se ratifica este acuerdo de paz? Hoy en día hay una piedra que sustituye a un antiguo menhir, ¿verdad? La piedra de San Martín, que hoy en día es un mojón, pero en definitiva es una piedra. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la ceremonia? ¿Por qué viene este asunto que pareciera que me estoy despistando? No. Ponen una mano encima de otra. Los representantes de los valles de Roncal y Baretú, una mano encima de otra. Y el alcalde de Isaba, ¿verdad, Tomás? Dice, Pax Avant, tres veces. Pax Avant, tres veces. Y lo demás lo corea. Es decir, están ratificando con la mano algo que tiene 600 y pico años documentado por escrito. Ojo, documentado por escrito. Lo están ratificando de ese modo. Estamos hablando de qué funciones tiene la mano. Tú has hecho una intervención y siendo esto documentalmente cierto, yo me pregunto la razón por la que un periódico como 20 minutos, y hago seguimiento a 6 periódicos, que no os voy a molestar con eso, pero pertenece al grupo Heraldo de Aragón, Eneo, propiedad de Pilar y Fernando Yarza, que a nadie se le olvide,
el propietario de este periódico, que hoy en día 20 minutos es digital, publica el 7 de agosto del año 2023 un artículo que tiene el siguiente titular: ¿por qué Francia está obligada a entregar 3 vacas a España cada año? ¿Cómo que Francia? Luego voy a seguir, o sea, os hago este apunte, lo mismo que cuando he empezado hablando de una guerra, que más de uno habrá dicho, este está loco. No, no estoy loco, soy antropólogo, verifico. Pero lo que pasa es que parece ser, como ha apuntado Tomás, que aquí hay mucha gente que... Pero todo tiene un objetivo. Y esto, este periódico tan importante de Aragón, o sea, Francia... Bueno, un dato, ¿eh? Esto es un dato. De agosto del 2023. Bien. La ratificación de dicha mano se celebra en el Collado de Hernaz, como he dicho, y del modo que he dicho. ¿Qué es lo que pasa? Que son 27. No es que es Baguetú y Roncal, no, son 27 pueblos del norte, donde están catalanes, aragoneses, con 24 pueblos del sur. Y uno dice, ya va, ¿no es que eso es Francia y esto es España? ¿Qué significa? Que tienen territorios comunes. Cuidado, hoy en día estos se ilustran de que han hecho el mercado común europeo, bueno, con las vacas y los caballos y las yeguas y las ovejas, se han pasado toda la vida. Y me vais a permitir, porque que no soy especialista en esto, pero solamente 3 comentarios de 3 especialistas sobre esto, de ratificar acuerdos con las manos, de no estar circunscritos ni al Reino de Francia ni al Reino de España. Henry Beraldi es uno de los mejores especialistas y dice, son verdaderos tratados internacionales. Pablo Caballés, por su parte, dice, por más de 2 siglos los Pirineos encontraron el medio de constituirse en un estado, en una suerte de confederación al estilo de los cantones suizos, interpuesto entre Francia y España. Y el doctor Raymond Ritter ratifica lo que dice el que acabo de leer, Pablo Caballés, que el fundamento de estos tratados era para hacer imposible la guerra. Los iberos cortaban manos, algunos, no todos, y cabezas. ¿Eh? Pero nosotros que estamos aquí somos descendientes de los otros. Y os estoy poniendo una serie de antecedentes, porque Tomás ha hablado muy bien de aspectos jurídicos. Bueno, pues aquí. ¿Y cómo lo hacían? Digo esto porque a los políticos se les ha olvidado que hay que mantener la palabra, esto que en Venezuela yo he visto en los archivos, el trato se hizo con palabra de vasco, vale, punto. ¿Cómo se nos está olvidando? Porque pues nos estamos llevando a otro sitio, o sea, nos estamos civilizando. Usted ha firmado, usted tal, sí, no vale. Pero, bueno, está bien. Ahora vamos a entrar en otro aspecto. Sorionet, con ese. Bien. Se trata de la transcripción. Espero que estén de acuerdo los eruditos que hay aquí, que hay unos cuantos, ¿eh?, en tema de lenguaje ibérico. De la primera palabra del texto de la madre de Irulegui, pareciera que hay cierto consenso, por ahora, respecto a que dicha palabra sea vasca. ¿Qué podremos decir respecto de Sorique, por ejemplo? De Vic. Vic, una estela, pone Sorique. ¿Qué podremos decir de Sorlacu, en el yacimiento tercero de Ajos? ¿Qué podremos decir de Soixerte, en Ampuries? ¿Qué podremos decir de Soreco, en Cagliari? ¿De Sortique, en Castel de Palamós? Digo esto porque parece ser que los arqueólogos de Aranzadi pues se les ha olvidado. Porque eso de decir la primera palabra, ¿pero por qué tienen? ¿Por qué tienen esa obsesión con las fechas? ¿Por qué tiene esa obsesión? Yo fui el primero. ¿Qué tal? ¿Pero por qué? ¿Está vivo o no está vivo? Y luego aquí está arrasado. Y los que fueron como ellos, Indíbil, Mandonio, Bilista, Gespidiato, etcétera, 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 se extinguieron porque se metieron en otra concepción de la vida. Pero bueno, vamos a seguir porque ahora es un aspecto filológico que creo que... No os voy a leer más, pero... Sí, una palabra. Esqueilum.
Skeilmo en el bronce de la Enguera. A ti, a tú, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía en Xiberúa, hoy en día, algunos dicen Escualduna, pero otros dicen Euskalduna. Y Iskeildun, que es un bronce ibérico, la higuera, en Castellón, dice Iskeildun. Y ahí os lo dejo, porque no me quiero meter en camisa de once varas. Pero eso de la primera palabra vamos a empezar a ponerle contexto. Y luego lo que pudo significar una o pudo significar otra, creo que también. Porque además, para admitir que sea la primera palabra en escuara, debemos considerar la mayor antigüedad de inscripciones ibéricas en monedas. Arce, Sagunto, Arriaca, Guadalajara, Arriasaca, Murcia, Asidona, Medina Sidonia, Velo, Bolonia, Ilturdi, Leida, Ilipa, Alcalá de Río, en Sevilla, Ilipla, Villa de Niebla, en Huelva, Ilípula, cerca del río Luxía, que es el nombre aborigen del río Tinto, Isturgi, en Jaén, Ilípula Magna, junto a Genil, en Córdoba, Ilípula Minor, cerca de Marchena, Iliturgi, entre Linares y Andújar, Ilorci, Lorca, Ilduro, Mataró, Ilici, Elche, Garray, Soria, Luzaga, en Guadalajara, Zarduba, Zaragoza, Onuba. Primera palabra. ¿Me vais a permitir que os diga que el nombre aborigen de Granada es Iliberri? Estamos hablando del siglo VII antes de Cristo. Iliberri. Y ahora os me vuelvo a disculpar porque quiero nombraros pueblos iberos a 24 kilómetros en derredor de Iliberri. Ayungui, Aurgi, Ilturil, Ilurco, Iliturgi, Iliturgicola, Isturgi, Ipolcobulcola, Iponuba, Lauro, Obulco, Osigi, Salairia, Ucupi, Urgao, Urso, Nescania y Sosonteri. Estos son algunos de los nombres de poblados que están a 24 kilómetros alrededor de Ilíberes. Primera palabra, que sea Vascando, digo yo que las otras no. Pero en fin, este apunte les dejo a mis compañeros filólogos que tengo mucho aprecio. No me lo estoy burlando, ni muchísimo menos. Estoy diciendo, coño, vamos a poner la metodología, que es usar un método de una manera que nos guíe con mayor seguridad. Y como esto, que parece que me he extendido un poco, va a venir, por lo que voy a decir al final, para los compañeros de Avanzar. Digo compañeros porque soy socio muchos años de la Sociedad de Ciencias Avanzada y publiqué en sus anuarios de Euskal Folklore estudios míos. Por eso digo lo de compañeros. Y todavía tengo dos de alta data que siguen trabajando ahí. Aunque ya no soy de cuota, ya no, pero bueno. Sorioneku, palabra vasca, os he hablado. Francia entrega vacas a España. Aquí, este es otro dato sobre un idioma que es bombardeado sistemáticamente. Solamente voy a hacer unas referencias a la mano de Irurey, porque para eso estamos aquí. En diferentes de los 6 periódicos a los cuales yo hago seguimiento, podemos leer titulares como estos. Signos latinos en el celtibérico de la mano de Irulegui. Irulegui se relaciona con Segia, que es Egea de los Caballeros. La traducción celtibérica de la mano de Irulegui. Esto está escrito en Aspectos de Antropología, que es una revista, vamos a decir, especializada. Sorioneku tiene, según los filólogos, un origen en el latín. El profesor Navarro García Barberena concluye que otro fraude más, como el de Iruña-Velella, sería el tiro de gracia para la lengua vasca en la cuenca de Pamplona y en Navarra. Aumentan las dudas sobre la autenticidad de la inscripción en euskera de la mano de Irulegui. La sospecha de un posible anuncio político ideológico rodea el hallazgo anunciado a los cuatro días. Esto hay periódicos como el ABC, 17 millones de lectores. El País, 22 millones de lectores digitales. No sé si leerán los artículos de la mano de Irulegui, pero vamos. O sea, no estamos hablando que es de la revista, yo qué sé, que miren, publica en un lugar. No.
Y los propietarios de estos medios de comunicación, el grupo Vocento, son los Ibarra y son otra serie de cosas. Pero lo que antiguamente fue Prisa es una sociedad entre dos grandes miembros de lo que denominamos la tecnocracia, un inglés y un norteamericano, que pagaron 400 y pico millones de euros por el grupo Prisa. ¿Y esto por qué? Aunque antes de deciros el porqué, porque tiene un porqué, y hay que decirlo, porque la madre de Ulegui está incluida en este bombardeo. Amaya Otazu, El País, batalla en Navarra por convertir la mano de Irulegui en merchandising vascónico, titular. Fechado pues mira, a finales del diciembre de 2017. Pero hace poco, el 31 de julio del 2003, en un ente que se llama EITB, se publica un artículo que dice: hágase la luz. La mano de Irulegui nos vincula más con el Ebro que con las tribus vasconas de los Pirineos. ¿Cuánto tiempo hay, Pachi? 10. Ah. Esto dice EITB el 31 de julio de 2023. EITB es uno de los medios a los cuales yo le hago seguimiento. Como sabéis, el dinero es público. Y está gerenciado por los partidos que gobiernan, porque esto de gobernar en el gobierno de Euskadi. Bien. En el 2015, aunque se empezó en el 2014, un ataque que se llama la vasconización tardía, y se hizo nada más y nada menos que en el entorno del Festival de Cine de Donostia. Esta gente han llegado a decir lo siguiente. Los vascos podríamos decir que no solo fueron romanos, sino que ayudaron a fortalecer las garras y las alas del imperio luchando con valor a su favor. Esto está emitiendo la televisión vasca a todo el mundo. Yo he vivido en Venezuela muchos años y veía el canal vasco. O sea, y me ha pasado en América con gente de Perú, pero es que lo ha dicho ITV como diciendo: joder, esto tiene que ser verdad, porque efectivamente no podemos comprender esto. Primero porque no está sustanciado científicamente, al revés. Está sustanciado lo contrario. Pero lo segundo, que un profesor de arte sea el conductor de un programa de esta índole, bueno. No voy a decir más sobre este ente de ITV. Pero, ahora sí os voy a decir lo siguiente. Debo dejar constancia que en 1976, Zbigniew Brzeziński, mano derecha de David Rockefeller y consejero de Seguridad Nacional durante la presidencia del demócrata cristiano Jimmy Carter, propuso una estrategia para someter poblaciones mediante lo que denominó guerra tecnotrónica. Este tipo de guerra se adscribe a las de cuarta generación porque no utiliza armas convencionales. Diseñada para destrozar el recurso emocional de un país por medios tecnológicos, la estrategia básica consiste en alterar la conciencia de la población. Imaginaos Nigeria, Senegal, Congo, Mali, etcétera, etcétera. Imaginaos todo eso. Alterar su cultura, ¿para qué? Para evitar que los proyectos de país se vinculen a su identidad cultural y sean como los de los países occidentales desarrollados. Si creéis que me estoy inventando algo, hay un ente que se llama Commonwealth, que agrupa a 54 países. Y el presidente de facto es el rey de Inglaterra. Y digo de facto porque cuando llegó una guerra mundial, ¿quién hizo las listas de los australianos y de un montón de países para ir a la guerra? ¿Quién? El rey. Bueno, los departamentos correspondientes, el rey de Inglaterra. Con capitales estadounidenses vinculados al Partido Demócrata, porque los del grupo Vocento, los Ibarra y tal, para soltar, o sea, son vascos, son duros. No, sí. Esto, afortunadamente, el seguimiento es muy sencillo, ¿no? Alfonso de la Quintana es un profesor en la Universidad Juan Carlos I. Os imaginaréis que de tendencia vasca no tengo nada.
pero nos está dando una explicación, porque es un especialista en qué. ¿En qué es un especialista? En el periodismo tecnotrónico. ¿Por qué? Voy a citar sus palabras textuales. La historia del periodismo está llena de casos que nos demuestran la existencia de la rentabilidad de influencia. Este tipo de rentabilidad es capaz de que un gobierno gane o pierda unas elecciones por el papel de un medio o tiene la capacidad de implicar o no a un país en una guerra. Esta es una de las acusaciones fundamentales que le hicieron al presidente Donald Trump, que los rusos le habían ayudado para ganar las elecciones. ¿A base de qué? 4 meses antes empezaron a aparecer miles y miles y miles y miles de ta. Y si creéis que esto no es factible, yo conocí en Caracas, un carajito, como se dice allá, porque tenía 23 años. ¿Sabéis cuántos periódicos manejaba? Periódicos digitales. Casi 4.300. Porque ¿cómo se hace un periódico? En Indonesia, aquí, allá, un apartado postal. ¿Qué hace él? A él le paga, tú difunde esto. ¿Qué hace él? Espérate, ¡pum! Como si hacemos en WhatsApp, 4.000 y pico. ¿Qué es lo que pasa cuando llega una información a un periódico? ¿Y esto de dónde viene? Cuando ve que tiene... que también ha sido publicado en 4.000 periódicos, o sea, no hay editor en jefe que diga que no. Esto de la vasconización tardía, señores. ¿Cómo puede ser que la televisión vasca diga que el euskera entró en Vizcaya en el siglo VI con unos mercenarios que vinieron de Navarra? Pero oiga, ¿esto qué es? Esto es muy sencillo. Esto es muy sencillo. En 1968, un señor llamado Xavier Arzalluz trazó una dirección para su partido. Y lo sé porque se lo escuché a un señor miembro de su partido, don Manuel de Irujo, que en nuestro Alta le estaba haciendo los diseños para un busto que terminó haciendo, un busto muy bueno, por cierto, no es por nada, para Italia era un escultor macarudo. Y entonces estaba con Pello. Pello era de ANV, hermano de Manuel. Le dijo, no, aquí la dirección que hay es sentirnos cómodos en España. Y Pello le dijo, con todo lo que nos han hecho. Y Manuel le respondió para zanjar la conversación entre hermanos. Tú sabes que yo soy un hombre muy disciplinado. ¿Qué pasa si los vascos del siglo XXI siguen o tienen a su alcance las conclusiones de las investigaciones de tantos, no solo don José Miguel Barandiaran, ahí está Jesús Altuna? ¿Podéis creer que es un secreto dónde están los cráneos de esta cueva de Urtiaga? Según se me ha informado, a mí están en París. ¿Qué pasa si alguien, porque ha habido solicitudes a la Sociedad de Ciencias Avanzadas para hacer nuevas mediciones craneales? ¿Qué van a salir de esas nuevas mediciones craneales? Que dentro del esfuerzo de Aranzadi, que hizo miles a jóvenes en edad militar, jóvenes vascos en edad militar, pero no tenía fácil, quiero decir, estaban allá en el cuartel 4 días antes de mandarles a destino, pues van a decir que son otras medidas. ¿Por qué? Porque ¿qué se trata aquí? Somos celtibasquis. Somos celtibasquis. No somos vascos. Nuestros antecesores, genéticamente, Stephen Oppenheimer se ha equivocado. Pero claro, Stephen Oppenheimer es el coordinador de la universidad, del departamento de biología molecular. Eso no lo dice. Pero bueno, es igual. Porque si no, no nos puede entrar en la cabeza, ¿verdad? Que dicen, oye, a ver cuándo se acaban los Ongi y Torres. Yo cuando veo que cada vez que viene don Felipe VI, pues le va a dar un horresco y digo, ¿y esto qué es? Claro. ¿No? Digo yo. ¿Por qué? Porque nos quieren quitar. ¿Por qué? Coño, somos los únicos. Miren, a los catalanes no van diciéndoles. Ni a los gallegos, ni a los asturianos, ni a los andaluces, que son celtas. Aquí sí. Aquí nos dicen que somos celtas. A Baitúa, hablando de Iruña Velella, antes de haber visto los ortostatos, dijo, es imposible que sea vasco. Ya sabéis que eso no está escrito en Ibero, eso está escrito en grafía novarra. Romana, la A es A, y la C es C, y la M es M. Y se entiende perfectamente. Ata, Ama, Negua, Neva, etcétera, etcétera. Se entiende perfectamente. Pero este señor, que no había visto eso, dijo, no puede ser porque tendría que ser centíbero.
Y a muchos de los compañeros arqueológicos, cuando me hablan de los celtas, digo, ¿dónde están las tumbas de los celtas? Las tumbas de los iberos tenemos miles y se puede hacer un seguimiento muy interesante. ¿Dónde están las tumbas de los vuestros? Si eran tantos. Y ahora, con esto, solamente voy a hacer una foto y lo podéis aquí, pero porque a mí me llenó de alegría, porque estamos hablando de la mano de Drolegui, cuando sale la mano de Drolegui, yo recuerdo que le envié, el primero que le envié fue a Josu, el enlace que había salido, porque es lo que voy a terminar. Un amigo mío, muy importante, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, porque ahora viene un tema que es, ojalá hubiese, no sé si habrá alguien aquí, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Pero, vamos a ver, varios de los que estáis aquí sois investigadores, entre los cuales me incluyo. Si encontráis algo interesante, enseguida lo queréis a entender. Tomás ha hecho una mención muy interesante, y no solamente de esa, sino de otros sitios también que se han hecho descubrimientos en Navarra, en Olite, por ejemplo, en la Plaza del Castillo, etcétera, ¿verdad? Y no se han dado a publicación o se han tapado. Coño, se encuentra a la mano y pasa un año y pico en presentarse el descubrimiento. Y el contexto del descubrimiento, que me parece muy bien, ¿eh? O sea, bien iluminado, tal y cual. Y la presidenta del gobierno de Navarra, o sea, un político. Y yo, este amigo mío, que me vais a disculpar, no voy a decir en público su nombre, en privado sí se lo he dicho a alguno, cuando ha hecho falta, dije, ¿esto por qué? ¿Por qué habéis tardado y lo habéis hecho así? ¿Tiene algo que ver con Iruña Velella? Supongo que sabéis lo que pasó en Iruña Velella, ¿no? Falso, Eliseo Gil, un impostor, un imbécil que tenía su propia, o sea, su propia, no solo era arqueólogo, sino que tenía su propia empresa dedicada a la arqueología, o sea, un huevo. Bueno, dice así, lo hemos tenido que hacer así, todo, con todo detalle, ¿no? Os lo podría leer, el ABC de hace 4 días, el ABC, diciendo, se confirman las sospechas del fraude de la mano de Drolegui, continuista de Iruña Velella. Estos no van a cejar. Y me vais a disculpar, yo sé, los que sois investigadores a veces os circunscribís mucho en ciertas cosas, pero no, porque aquí estamos vivos. Y a mis amigos del País Valenciano, les he dicho más de una vez, coño, se juega pelota. En el País Valenciano, pero es que en Andalucía también y en Segovia también. Estos son datos vivos, no nos hemos muerto. Entonces, la pregunta, la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que es una sociedad actual, que está al servicio del pueblo vasco, es, ¿por qué habéis actuado? Y yo no lo sé, excepto lo que me dijo esta persona. Que la razón fundamental para retrasar, se hicieron nuevas fotografías, para que no hubiese dudas. ¿Dudas de qué? ¿Dudas de qué? Y son dudas, ¿por qué? Porque el problema es que los vascos, que no son vascos, ni Stephen Oppenheimer, y Luigi Sforza Cavalli, y Manley, están equivocados. Sus análisis genéticos no sirven, y no es que sea que digan, ellos no dicen que los genes provienen de los vascones, no, dicen que proviene de la población que estaba en la cornisa cantábrica. Porque otros, por ejemplo, los Balcanes o Anatolia, tenían otra ascendencia genética. Bueno, hasta aquí. Thank you.